Thank you.
Fuerte el aplauso para Editus. Bueno, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Costa Rica Suena Así, el espacio para el artista nacional. Es un gusto para mí, Sasha Campbell, acompañarlos y, por supuesto, compartir con estos talentosísimos artistas. Además de Editus, para quien les pido de nuevo un fuerte aplauso. Nos acompaña hoy, además, Michelle González, conocida como Mish Cat. También les pido un fuerte aplauso para Magpie Jay. Un fuerte aplauso para ellos. Y también nos acompaña Tito Oces. Un fuerte aplauso. ¿Y qué tal si damos inicio y seguimos con más música, con más talento nacional? Le damos la bienvenida de nuevo con un fuerte aplauso a Magpie Jay. Fuerte el aplauso para Magpie Jay. Que se oiga el aplauso, de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y seguimos con más de Costa Rica Suena Así. Pues ahora quiero darle la bienvenida al artista que nos representa como la artista costarricense más escuchada en Spotify. Así que quiero pedirles un fuerte aplauso de bienvenida para Michelle González, Mish Cat.
days with the endless nights. Dream of setting the heavens on fire. You and me in the backyard, share each other's secret desires, climbing up to the higher highs. If you only knew that this was real, you could have felt it too, yeah. If I felt by my side, come on and press rewind. Let's leave a shine on my mind, Johnny. In my room, just you and I. Rise on me and I feel so high. Hurt so bad like a paper cut. Burn so fast but I want it to last. Could I have just one more night? Well, if I only knew that this was real, could I have felt it too? If you were by my side, down from the pictures of the rose in my mind. So if you please come on out, if I only had you here by my side, if I only knew that this was real, could I have felt it to you? Will my power side come on and press me? Costa Rica suena así, el espacio musical del artista nacional. Y yo estoy aquí acompañada por talentosísimos músicos, por supuesto, los señores de Editos, así que bienvenidos. Hola Sasha, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto tenerlos a ustedes acá en el programa. Bienvenidos nuevamente. Edwin, contame primero que nada, hablemos de la filosofía del grupo. ¿Qué hay detrás de esa filosofía? Bueno, este grupo ya está en realidad con bastante tiempo de trabajar. Yo creo que lo ha regido un sentido de libertad y creer que las cosas se pueden hacer muy bien en equipo, y también ha regido un principio de respeto por las diferencias que tenemos, que es fundamental. Yo creo en el proceso creativo, el trabajar en equipo y ser diferentes es rico y es necesario. Así que bueno, nos sentimos muy bien también de ser ticos y de alguna manera corresponder a todo este legado cultural. Ticos, pero con un sentido muy universal. Como ahora que mencionas precisamente el proceso creativo, ¿cómo es que se maneja el proceso creativo para poder lograr materializar esa filosofía y este mensaje que tiene Editus? Sí, a ver, en general
siempre cada uno de nosotros trae ideas y al que hacía referencia antes, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Somos los tres personas muy abiertas a las sugerencias y en ese sentido hemos acudido a muchos compositores, arreglistas, directores, todo tipo de gente que puede colaborar en un proyecto específico. Hemos desarrollado proyectos muy diversos, el trío es solo una de las muchas manifestaciones de trabajos que hemos hecho, que nos ha llevado hasta música de películas, música sinfónica, muchas cosas, y yo creo que el crear para nosotros es un ingrediente fundamental, si bien también interpretamos música, el dejar salir todo eso que está dentro a través de la música instrumental, que es lo que hemos hecho básicamente, es algo muy necesario, muy parte de nuestro lenguaje. ¿Qué se rescata de la experiencia? ¿Qué rescatas vos específicamente de la experiencia, de la gran experiencia de ganar dos Grammys, dos American Grammys, digámoslo así, y un Grammy Latino? Sin duda en la industria de la música, el reconocimiento de un Grammy, al igual que en las películas un Oscar, pues abre muchas puertas. Definitivamente hay una ventana que se abre para que el trabajo de uno sea conocido más allá de nuestras fronteras. Y creo que supimos aprovechar eso, pero siempre con los pies en la tierra, entendiendo que un Grammy es no más un reconocimiento. En este caso era un reconocimiento compartido, no solo con Rubén Blades, que fue el artista con quien obtuvimos el Grammy, sino también con todos los colegas costarricenses que participaron en esas producciones. Así que no nos adjudicamos para nada ese reconocimiento. Es el reconocimiento de ingenieros costarricenses de grabación, colegas costarricenses, grandes músicos, a quienes apreciamos y queremos muchísimo. Y claro, en su momento aprovechamos mucho, pero también un premio es solo un premio. Yo creo que es más importante el fijarse en qué quiere decir uno, cuál es esa voz propia y creer en ese proyecto y seguirlo adelante. Si no hubiéramos tenido esos reconocimientos, igual, yo creo que la convicción por lo que hicimos en esos proyectos y lo que ha hecho el grupo sigue siendo la misma. ¿Crees exactamente entonces que esa ha sido más bien la fórmula del éxito de Editus? Tal vez ese trabajo en equipo que mencionabas, ese estar en contacto, ¿cuál ha sido para vos la fórmula del éxito? Yo creo que ese sentido de libertad al que hacía referencia al inicio. Ahora, por ejemplo, hemos estado un periodo, yo creo, de los más ricos en nuestra trayectoria como grupo, que es dejar que cada uno de nosotros desarrolle muchos proyectos personales. Eso, lejos de restar al grupo, yo siento que suma, porque igual queremos hacer cosas nuevas, tenemos nuevos proyectos de disco, viene un nuevo proyecto de disco junto a Rubén Blades, y queremos seguir creando, haciendo cosas. Entonces, yo siento que es muy, muy rico y necesario esa libertad que nos hemos dado entre los mismos miembros del grupo. El éxito no llega sin algunos retos, sin algunas dificultades en el camino. ¿Cuáles han sido esas dificultades para Editus, esos retos? Sería ingrato decir que hemos sido cuesta arriba. Ha sido mucho el trabajo que se ha hecho, ha sido una tarea muy dura, pero nos sentimos sumamente agradecidos con este país, con el apoyo del público, de muchas empresas, de colegas artistas que han creído en el sonido del grupo y han apostado por eso. Así que escollos, bueno, son los típicos de cualquier artista. Crisis, las que cualquier artista puede tener, ¿no? Que en algún momento uno duda de si está en la ruta correcta, de si está con un lenguaje realmente propio, una voz propia. Todos nos enfrentamos a eso, al no reconocimiento a veces de un medio, de los medios de comunicación que no resuenan como uno quisiera con algunas cosas. Pero bueno, esa es la realidad, no solo nuestra, sino la de todos los colegas. Mencionabas ahora de las cosas que vienen, de que viene otro nuevo proyecto con Rubén. ¿Qué más? ¿Cuáles son los planes futuros que tiene Editus? Bueno, estamos recién terminando un proyecto en el que tuvimos el gusto de compartir estudio de grabación con grandes músicos que admiramos muchísimo en el mundo. Es un proyecto que se origina en Perú y que nos ha conectado con músicos de todo el mundo, músicos de primerísimo nivel. Y bueno, esto va a terminar en un mes. Probablemente seguiremos en música de películas. Vamos a hacer un nuevo proyecto discográfico del grupo, volviendo a los orígenes, un lenguaje muy, muy en trío, aunque también retándonos a hacer otras cosas diferentes a las que hacíamos en nuestros orígenes. Y el proyecto de un disco de Rubén va enfocado al género del bolero. Él siempre ha querido, durante 10 años nos ha hablado de ese proyecto, disco de boleros con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Le damos un aplauso de nuevo a Editus. Nosotros continuamos
con más música en Costa Rica suena así. Le damos, es que, sea la, que el aplauso continúe porque queremos escuchar ahora a Titoses. Cae la noche y el frío de este invierno me da una zancadilla y me acuerdo de ti. Mientras leo en el diario la bolsa ha vuelto a caer y aterriza una mosca en mi taza de café. Y sin saber por qué, un recuerdo me destroza. Estar sin ti es estar sin mí. Es olvidarme de una parte de mi historia. De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria. Estar sin ti es estar sin mí. Es olvidarme de una parte de mi historia. De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria. Estar sin ti. Y mientras escucho en el noticiero, un chaparrón azota San José. Y en La Habana, tal vez en Buenos Aires, han clonado al Che. Y se ahoga en mi garganta el humo de un cigarro. Y en mitad de este naufragio se me hunde el alma. Estar sin ti es estar sin mí. Es olvidarme de una parte de mi historia. De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria. Estar sin ti es estar sin mí. Es olvidarme de una parte de mi historia. De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria. Estar sin ti es estar sin mí. Thank you.
you floating on the ocean inside. So many things that you want to do before walking away to another dimension. Before walking away to another dimension. Life will expand vision, redesigning your mind, feeling and understand. Move on to the other side. Oh, ooh, oh, this is my message to you. 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 You're not the exception to the sugar for the human power. You're gonna need some higher connection before walking away to another dimension. Before walking away to another dimension. Will expand vision, redesigning your mind. Feel it and understand. Move on to the other side. Costó llegar hasta acá arriba. ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto. Ahí, con eso. Hola. Eso podemos ponerlo por ahí. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué gusto estar acá con que estén acá con nosotros compartiendo en Costa Rica. Suena así. Muchas gracias. Mishkat, primero que nada, hablemos de qué es eso. ¿Qué es el nombre? ¿De dónde sale? ¿Es una personalidad alterna? Me cuentan por ahí. ¿Cómo está el asunto? Soy yo. Ok. No se puede explicar, solo se puede vivir la experiencia. Yo misma no sé todavía cómo explicarlo, pero sí, nada más. Supongo que cada vez que haga cada concierto voy a... Es algo de mucha expresión, mucha intuición, y es algo como... Se va construyendo poco a poco. Sí, trato de no pensar qué quiero ser, sino nada más como que trato de actuar y no sé, ser yo, nada más, ser sin pensar qué soy, no sé. Parte de la experiencia, ¿a partir de cuáles experiencias concebiste las canciones que nos regalaste? ¿Cuáles experiencias? Bueno, todas se hicieron en Suecia, y fue una experiencia interesante porque trabajé con muchísima gente y pues tuve que aprender a trabajar mucho en equipo y salió a partir, no sé, de todos, no solo de mí, de todas las personas con las que trabajé. Y
sí, no sé, todo lo que pasé en Suecia y viniendo acá y experiencia de vida, de patterns y jazz y no sé, tantas cosas, sí. ¿Cómo nace Highlighter? El nombre de hecho tiene que ver, yo veo como colores cuando con la música, entonces los colores que veía con cada canción del disco era como colores fuertes, como neones. Entonces decidí ponerle Highlighter, porque ese era como los colores que veo más que todo con las canciones que hay. ¿Cómo, ahora que lo hablamos hace un ratito, contame la experiencia de ser acompañada por tu papá? Es lo mejor que me ha pasado. Tenemos demasiada química. Los ensayos siempre es un poco desastroso, los dos como, ¡ah, no, esto! Y después cuando estamos en el escenario es chivísima, es pura magia. ¿Cuál ha sido tu mayor reto artístico en este proceso y qué lección has aprendido en todo este proceso que has llevado? Ahora decías, cuando fuiste, que volviste, que te fuiste, que, ¿cómo ha sido toda esa experiencia? Ser yo misma y aceptarme, porque me daba pena como ser yo con gente desconocida, gente conocida, gente que esperara cosas mías y la verdad no me importa, es como... eso es como el mayor reto y ojalá como inspirar a la gente a eso también, aceptarse y nada más ser y ya. Ser seguro, estar confiados con ellos mismos es parte de eso, ¿verdad? Sentirse bien en la propia piel. ¿Qué sigue después de ser la artista más escuchada, la artista tica más escuchada en Spotify? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Bueno, eso por dicha pone a Costa Rica como, hey, Costa Rica, entonces podemos todos usar ese puente para que la gente como que se fije y hay mucho talento acá, entonces ojalá pueda ayudar a muchas otras bandas a salir, ¿verdad? Y no sé qué decir, bueno, pues es lo que hice, en realidad lo que más me hace falta es tocar en vivo, eso es como lo que más me llena, ser como demasiado grande en Spotify es chido, pero son números y son puertas que se abren, pero sinceramente no es mi gol, pero sí abre muchas puertas y es bueno para todos, la verdad. ¿Qué sigue? ¿Qué hay en adelante? ¿Cuáles son tus pues, retos futuros? Estoy haciendo nueva música, pronto me voy a Suecia otra vez y viajar, empezar a hacer tours en Estados, pero quiero empezar acá, tal vez hacer algunos shows aquí primero y nada, componer, seguir produciendo, estoy produciendo yo también, colaborando con de mis productores favoritos, entonces creo que quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero cada vez, no sé, más alto. Vos sos una persona que se mueve mucho, que está en constante movimiento. Eso también se transmite en la personalidad de Mishkat. Sí. Sí, bastante. Muchísimas gracias, Mishkat. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ella. Y seguimos con más. Quiero, por favor, pedirles a todos un fuerte aplauso para dar la bienvenida de regreso a Tito Oces. Te he buscado en las palabras más bonitas. Te he buscado entre las luces de la ciudad. Dibujé tu rostro despacito entre mis sueños. Escuché tu voz en los murmullos de mi hogar. Y te busqué entre mis cosas más preciadas. Y te busqué entre los rezos de mi altar. Y te busqué porque sabía que eras sagrada. Y cuando te encontré, te quise tanto. Y es inexplicable el misterio de la vida, que como a los pájaros yo te vi marchar. Yo te vi marchar. Te busqué entre los besos de mi vida.
te busqué, te perdí como se pierde. Te soñé entre mis sábanas y no estabas. Te guardé en este loco corazón y te perdí entre los templos del dolor. Y te perdí, ahora comprendo que fue amor. Y te busqué porque sabía que era sagrada. Y cuando te encontré te quise tanto. Y es inexplicable el misterio de la vida, que como a los pájaros yo te vi marchar. Yo te vi marchar. Yo te vi marchar. Gracias. Regreso a Costa Rica suena así, el espacio musical del artista nacional, por supuesto con el apoyo de SINAR Canal 13 y de Jazz Café Costa Rica. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes y llevarles tanto talento a sus hogares. Me acompaña acá Tito Oces. Bienvenido Tito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Tito, 7 discos, más de 25 años de carrera, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo has hecho? Lo de los 7 discos, bueno, con el apoyo de muchísima gente, ¿no? Es una carrera donde tenés que tomar en cuenta muchísimos amigos, muchísima gente que está metida en este negocio, ¿no? Para poder sacar esto. Y es casi un acto, no sé cómo decirlo, ¿no? De valentía o suicida, 7 discos. ¿Cuál es tu definición del éxito? Exacto. Pero ¿cuál es tu definición del éxito? En este tiempo, en este proceso creativo con toda esta gente, ¿cómo te definís? ¿Te definís como una persona, como un artista exitoso? ¿La definición del éxito o cómo me defino? Ambas dos. La definición del éxito yo creo es que está, radica en hacer lo que a uno le da la gana, definitivamente. Y la definición mía, pues, no sabría qué decirte en este momento, ¿no? Pues un ser humano como cualquier otro que hoy está de una forma y entre una semana no se sabe, ¿no? Los seres humanos vamos cambiando a cómo va cambiando, ¿no? Toda nuestra carrera, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, incluso acontecimientos que pueden suceder en nuestras vidas y que nos pueden hacer cambiar de un momento al otro. ¿Qué significó para vos la oportunidad de grabar junto al reconocido músico argentino Nito Mestre? Bueno, con Nito tenemos una relación de amistad de muchísimos años, somos amigos personales hace más de 30 años y bueno, para mí fue un orgullo, con una leyenda como Nito, ¿no? Con tantísimos años de carrera y con todas las personas que ha compartido escenario y todo esto, fue maravilloso. Hicimos un disco juntos, después hicimos una gira súper exitosa y fuimos a Perú, Bolivia, hicimos 7 conciertos acá en Costa Rica y bueno, nos mantenemos en una relación súper, súper positiva y somos muy, muy buenos amigos. Háblanos de los temas con los que nos compartiste el día de hoy. ¿Qué influyó para que los hicieras? Un poquitito acerca de cada uno de los temas. Bueno, Estar sin ti es una canción que nace, es un éxito de radio esa canción acá en Costa Rica, en Centroamérica y algunas partes de Sudamérica. Es una canción, bueno, una canción que habla de las cosas cotidianas, ¿no? De cómo uno se puede recordar de una persona con la mínima cosa, ¿no? Con una noticia en el noticiero, con abrir un periódico, con leer una revista, con estar, bueno, con el solo hecho de quien no ha encendido la radio y escucha una canción y le recuerda a esa persona. Es fundamentalmente de eso es lo que habla la radio, ¿no? Y lo doloroso también que es la ruptura de una relación, no estar sin ti es estar sin mí, es olvidarme una parte de mi historia, de tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria. Contame. Con más de 25 años de carrera, como mencionábamos ahorita, ¿cuál vos has visto evolucionar y has visto crecer la industria de la música costarricense? ¿Cuál crees vos que es el mayor reto actual para los artistas costarricenses?
Yo creo que el mismo reto de siempre, ¿no? Hay una cuestión que yo siempre he hablado y he abogado, que es por esto, la unión de los músicos y la unión de, por dicha que tenemos ahorita un superpresidente en ACAMP, que es Edín Solís, que es nuestro nuevo presidente, pues se requiere de leyes, ¿no? Se requiere de leyes y también, ¿no? Porque talento es lo que más hay en este país. Se ve en este escenario, ¿no? Cuatro de los no sé cuántos bandas y grupos y solistas que hay en este país, pero se requiere de leyes y también de la voluntad política, ¿no? Para que podamos sonar más en la radio. Yo soy un privilegiado y yo siempre lo he dicho, que sonar en la radio es un privilegio, y yo he tenido el privilegio de tener algunas canciones en número uno y otras no, pero eso, he sonado y sigo sonando en la radio y sigo sonando pues en los programas de televisión donde pasan videos y estas cosas. Y seguir para adelante, ¿no? Es una carrera que seguir para adelante. 30 años de carrera y 7 discos es una cuestión que a veces yo me lo pienso y es como un parto, ¿no? Porque también es gratificante, pero es doloroso también. ¿Planes? ¿En qué estás ahorita y cuáles son y para dónde vas? ¿Cuáles son tus planes futuros? Bueno, como músico estoy haciendo ahorita un disco nuevo, que es un disco con canciones de amor, donde incluye esta canción que se llama Fue Amor, que fue la última que canté, y es una canción que estoy estrenando acá en el programa. Un disco nuevo, después de este disco nuevo que estoy sacando ahorita, que es un disco con canciones de amor, voy a hacer un disco de éxitos, no sé si para final de este año, y bueno, en esto de la música siempre, en lo que estamos. Muchísimas gracias, Tito. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo, y los felicito por esto que están haciendo también para todos nosotros y para todos ustedes que están en la televisión y todos los que estamos acá. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Tito. Gracias. Y con ese mismo aplauso caluroso le damos la bienvenida a Matt Page. Que siga el aplauso.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por dicha. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal si nos presentas a los muchachos del grupo? Bueno, él es Felipe González, el bajista, Sebastián Señol, Martín Brandt y Felipe Apestegui, y yo soy Julián. Bueno, muchísimo gusto y muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica, Suena Así. ¿Cuál es el motor que los impulsa para crear las canciones que, pues, que nos interpretan el día de hoy y la propia música que ustedes hacen? Bueno, pues yo creo que nuestra amistad, en realidad, éramos compañeros de clase y estábamos en el mismo colegio. Nos conocemos desde hace años y llevamos tocando juntos 8 años más o menos. Entonces, de ahí, de esa relación, es que sale todo, toda la magia. Háblanos de las canciones en particular, ¿qué temas tienen? ¿Qué es lo que cuentan? Bueno, ahorita estamos con nuestro segundo disco, que salió en octubre del año pasado. Y pues, en realidad, todas, como digo, la música sale como de nuestra relación, ¿verdad? Y es un poco introspectiva, dado, yo creo que ya por nuestra edad, ¿verdad? Como que todo es, habla mucho sobre como el descubrirse uno mismo, ¿verdad? Es una exploración de los sentimientos y emociones que tenemos en esta etapa, ¿verdad? Que son muy inciertas y en realidad es como una búsqueda para tratar de entenderlas un poco. En este proceso creativo, bueno, dice que llevan 8 años, han ido creciendo, han ido compartiendo. ¿Cómo te sentís en este momento de estar en este escenario, compartiendo en el mismo escenario con tan talentosísimos músicos de tantísima trayectoria? De hecho, ahora mismo estaba pensando eso y pues creo que en realidad, ahora hablaron como del éxito, ¿verdad? Y muchas otras cosas, y creo que en realidad lo que más me ha hecho pensar esto es, en realidad, lograr mantener una relación de tantos años con la música, ¿verdad? Y creo que esa es la meta, más que todo, ¿verdad? Y lograr como crecer mucho en ese proceso, porque creo que en esto con la música y al lado de la música, uno llega a entenderse uno mucho, ¿verdad? Uno llega a realmente consumirse en uno, ¿verdad? Y ser honesto y genuino es parte de. Entonces, creo que es, en realidad, a fin de cuentas, es como con el fin de sanar, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que ahora estaba pensando y realmente es un honor estar aquí a la par de músicos tan, tan grandes y tan buenos. En el proceso creativo, en el proceso de crecimiento, ¿a dónde se ven ustedes? ¿A dónde te ves vos? ¿A dónde ves al grupo en 5 años? En 5 años. Bueno, pues, en realidad, hace poco pasamos un evento que nos hizo como cambiar mucho, ¿verdad? A nivel interno, ¿verdad? Por un tema de salud. Y creo que antes teníamos muy claro como las metas y a dónde nos veíamos y qué queríamos hacer y creo que realmente, pues como digo, la idea es como mantenernos juntos, ¿verdad? Mantener nuestra relación viva, ¿verdad? Más allá del éxito, de dónde vayamos a estar. Y pues di que en realidad creo que estamos abiertos a lo que sea, a lo que se venga, porque una de las cosas que he aprendido es como a no esperar nada a la vida y al mismo tiempo vivir el momento presente, esperarlo todo. Entonces, pues creo que seguir tocando es lo que tal vez como me gustaría vernos en 5 años, tal vez igual, sí. Me dijiste el disco, ¿qué proyectos están trabajando en este momento? Pues ahorita estamos promocionándolo, todavía está muy joven y la idea es empezar a componer más, pero todavía no hemos empezado, como que hemos estado interiorizando todavía lo que fue el proceso de composición, ¿verdad? Y ahora, pues, concentrarnos en el show en vivo, pues, perfeccionarlo, dominar más el escenario, ¿verdad?, con este disco y pues, como digo, como que dejarlo que asiente un poquitito para ya empezar como con esta nueva etapa de composición, a ver también como siempre ver qué da la vida para ver como qué puede dar uno en la composición también. Bueno, muchísimas gracias, un gusto conocerlos. Muchas gracias. Fuerte aplauso para ellos. Y bueno, de esta forma llegamos al final de otra edición más de Costa Rica Suena Así. Muchísimas gracias a Jazz Café Costa Rica, Teo Peters y por supuesto también a Alcinart, quien hace esto posible. Yo soy Sasha Campbell, un gusto haber compartido con ustedes en el programa de hoy. Los dejo con Editus. Un fuerte aplauso. Thank you.
Thank you.